compartir acerca de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis es todo un desafío. Vamos a intentarlo. Inmediatamente después de mi graduación en IPSTE, allá por 1986, asistí a la segunda conferencia de evangelistas en Ámsterdam promovida por la asociación Billy Graham. Fui unas semanas antes con un grupo de currantes para trabajar en la imprenta, pero nunca olvidaré el día de la inauguración. 10.000 voces entonando al unísono este himno que acabamos, o este coro que acabamos de cantar hace un minuto. Majestad, adorad su majestad. Se me puso la piel de gallina. Me imaginé la escena con millones de ángeles y creyentes de todas partes y de todos los tiempos cantando ese coro. Y casi como hoy me puse a llorar. Vaya cantante. Lo más extraordinario para mí es que me sentía parte de aquel coro dando gloria, honra y honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces me acordé del capítulo 5 de Apocalipsis, en que se menciona miriadas y miriadas, millares de millares, entonando el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Yo estaba allí. Yo estaré allí. La cuestión es, ¿por qué es tan trascendente la alabanza a Dios? ¿Qué hace tan especial que cantemos cánticos de adoración? ¿Qué hace a Dios digno de recibir tal honor? ¿Por qué damos gloria a Dios? Hoy me gustaría responder a estas preguntas con la reflexión, a través de la reflexión de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Y lo primero que vamos a hacer es leerlo. Dice así, capítulo 4 de Apocalipsis. Es mucho texto para ponerlo en pantalla, así que lo vamos a centrarlos. Tenéis vosotros vuestras Biblias. Leo en la versión Biblia Las Américas. Apocalipsis, capítulo 4. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo,
santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba y a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. No sé vosotros, pero después de esta lectura se le pone a uno el vello de punta. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis vienen después de los mensajes a las siete iglesias. En esos mensajes hemos visto una radiografía de la situación del pueblo de Dios, de las comunidades cristianas de aquel tiempo, y también el nuestro. Los capítulos 4 y 5 cambian de tercio. Constituyen un prólogo a la revelación que Juan va a recibir relativa al juicio a las naciones, a la tierra, a los pueblos, a través de la manifestación de los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira.
Eso va a durar hasta el capítulo 18. Algunos ven en esta revelación un juicio contemporáneo que ya se está dando, que Dios ha ido ejecutando a lo largo de la historia. Otros lo ven como el anuncio de un juicio que está por venir. Os digo que da igual. Dios nos avisa y nos advierte que tiene la sartén por el mango ayer, hoy y siempre. Los capítulos 4 y 5 pretenden manifestar el derecho, la dignidad, la autoridad, la soberanía de Dios para revelar y ejecutar su juicio a las naciones, a la humanidad, a su creación. ¿Qué es lo que hace a Dios digno de adoración? ¿Por qué? ¿Por qué es digno de recibir adoración? Por eso, en virtud de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, me propongo compartir con vosotros, lo tenéis en el boletín, compartir con vosotros los tres motivos por los que Dios es digno de adoración. ¿Por qué es soberano sobre la historia? ¿Por qué es soberano sobre la creación? ¿Por qué es soberano sobre su pueblo? El primer motivo por el que Dios es digno de adoración es porque es soberano sobre la historia. Dice el primer versículo del capítulo 4, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. El mismo que se revela a Juan en el capítulo 1 es el que de nuevo habla con Juan, es decir, el Señor, por tanto, le habla con la misma autoridad. La visión que anuncia ahora a Juan tiene que ver con cosas que tienen que suceder, es decir, que están por venir después de estas. La cuestión es, ¿cómo puede hablar el Señor a Juan con tal autoridad si no tiene el control de las cosas que han pasado, que pasan y que pasarán? La clave la encontramos en cómo se presenta el que tiene voz de trompeta. Cuando lo vi, caí como muerto, está en el capítulo 1, como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero y el que vive. Estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que vive por los siglos de los siglos. El eterno. Ese es el que habla con Juan. Es decir, aquel que está fuera de la esfera del tiempo y del espacio. Para él la historia no es pasado ni futuro. Él es el yo soy el que soy que se presentó a Moisés. Como dice el autor de Hebreos, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O como relata el apóstol Pedro en su segunda carta, no ignoréis esto, que para el Señor
un día es como mil años y mil años como un día. Para el Eterno, la historia es un presente continuo. Otra clave para comprender la soberanía de Dios sobre la historia son las profecías. Es decir, el anuncio, la anticipación de eventos que están por venir. No creo que sea necesario daros una batería de versículos para corroborar este argumento, porque tendría que citar la Biblia de arriba a abajo. Baste tan solo como un botón de muestra la profecía de dónde nacería el Mesías, en Belén. Miqueas 5:2 declara: con más de 700 años de antelación, lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Fijaos a qué orígenes se remonta Miqueas al hablar del gobernante que saldrá de Belén. Desde los días de la eternidad. Porque es eterno, puede anticipar y anunciar las cosas que han de suceder después de estas. Todo el libro de Apocalipsis es una revelación de las cosas que han de suceder. De hecho, Apocalipsis significa revelación. En inglés es el nombre que recibe el libro. Dios es digno de recibir adoración porque es soberano sobre la historia. El segundo motivo por el que Dios es digno de adoración es porque es soberano sobre la creación. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La visión que describe Juan en el capítulo 4 es estremecedora. En ella aparecen distintas figuras, 24 ancianos sentados en sendos tronos, 4 seres vivientes con 6 alas y llenos de ojos que miraban a todas partes. Pero en medio de todo había un trono como un mar de cristal, y delante una orla esmeralda. Del trono salían rayos y truenos, y el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas. Nos recuerda aquella que también vio el profeta Isaías en su llamamiento, o el profeta Ezequiel en el principio de su profecía, porque los seres vivientes proclamaban a todas horas: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y los 24 ancianos seguían cual coro aquella dinámica de los seres vivientes con la proclamación: digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Varios comentaristas identifican el aspecto distintivo de cada uno de los seres vivientes a una representación de la creación: león, becerro, hombre y águila. Se puede decir que los 4 seres vivientes tienen su trasfondo en la visión de Ezequiel capítulo 1 y simbolizan la soberanía de Dios sobre todas las formas de vida: un animal salvaje, un animal doméstico, la raza humana y las aves.
proclaman el carácter perfecto, santo de Dios, reforzado con la triple repetición: santo, santo, santo. Celebran el poder y la santidad de Dios por toda la eternidad. Decir que Dios es tres veces santo es manifestar la cualidad de Dios que le hace único, singular por encima de toda existencia. Nadie más recibe ese título. Nadie más recibe ese título. Cuando se habla de Dios como Dios Santo, nos recuerda que es la cualidad con la que Dios se define a sí mismo. Sed santos porque yo soy santo. Es mucho más profundo que su carácter moral. El Dios Santo es la suma de todas sus virtudes. En el Dios Santo se halla el Dios bueno, el Dios amante, el Dios justo, el Dios misericordioso, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios sabio, el Dios fiel, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. El clamor de los ancianos se une al de los seres vivientes con el reconocimiento de la dignidad de Dios por ser creador de todo lo que existe. Es decir, Dios recibe el derecho a la adoración por ser origen y causa de todas las cosas. En este sentido, Dios es Padre de todo y de todos, no en el sentido familiar, sino como progenitor de todo lo que existe. Aspecto que se refuerza al final del cántico en el capítulo 5. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Por consiguiente, como diría el salmista, todo lo que respira, alabe al Señor. La creación y nosotros como parte de ella se rinde ante la majestad de Dios, porque no tiene otra. Todo es, todo existe porque Dios así lo ha decretado en su voluntad. Esto significa que tu vida, que nuestras vidas, en su más alto grado, nada tienen que ver consigo mismo, consigo misma. Alguien oraba antes diciendo que esto no va de nuestra felicidad, no se trata de mí, ni de ti, ni de nosotros. Se trata de Dios, de su santidad, de su poder, de su autoridad, de su soberanía, de su majestad, de su gloria. Dios es digno de recibir adoración, porque es soberano sobre la historia, porque es soberano sobre la creación. El tercer motivo por el que Dios es digno de adoración es porque es soberano sobre su pueblo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta parte la vemos desarrollada en el capítulo 5, girando alrededor de la argumentación del libro de los siete sellos. Se subraya la trascendencia del libro al no hallarse nadie digno de abrirlo.
El impacto es tal que Juan se siente abatido hasta las lágrimas. Entonces uno de los ancianos llama la atención de Juan para hacerle ver que sí hay uno digno de abrir el libro y lo identifica como el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido, en clara alusión al Mesías, al Señor Jesús. Entonces observa el trono y allí aparece un cordero de pie como inmolado, sacrificado, que toma el libro en disposición para abrirlo y provoca la reacción de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos en un cántico de adoración. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El cántico de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos al que se le une una hueste ingente de ángeles llama nuestra atención sobre el sacrificio de Jesús, al que se, porque se le identifica como el inmolado. Inmolado es otro sinónimo de sacrificado. En el contexto de la redención. ¿Por qué contexto de redención? Porque dice, con tu sangre compraste a gente de toda lengua, tribu y nación. Observemos que con la gloria de Dios sobre la creación ya sería más que suficiente motivo para dar gloria, honra a nuestro Dios. Fijar la atención en la redención indica la tremenda importancia que este evento tiene en el plan eterno de Dios para el universo creado. ¿Qué ocurre en la cruz? El título de Cordero Inmolado tiene como referencia a las leyes sacrificiales en el Antiguo Testamento. Para acercarse a Dios, cualquier miembro del pueblo tenía que sacrificar un cordero, porque la paga del pecado es muerte. Y para que haya perdón, alguien tiene que morir. Entonces morían corderos. Pero esos corderos eran sacrificios imperfectos, imperfectos que se proyectaban al sacrificio de aquel que sería un ser humano como nosotros, el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio sí es perfecto porque es uno de nosotros. Y por lo tanto, ya no es necesario repetirlo. Como dice Hebreos, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Por eso Jesús se le reconoce en esta visión como el Cordero Inmolado. Jesús compra en la cruz nuestra libertad a la esclavitud al pecado y lo hace ofreciendo su propia vida como precio. Y este es un misterio insondable, sublime, cósmico, universal, trascendente, incomprensible, majestuoso, sobrecogedor. El plan de redención no fue un plan B, que entró en escena por el pecado de Adán. Adán y Eva hierran
Y entonces, plan B. No. Dios ya tenía prevista la caída y puso el remedio antes que la enfermedad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. A través de la redención, Dios escoge un pueblo que reconoce su soberanía, le respeta, le adora, le obedece, pero sobre todo le ama. Es una relación de amor. La redención nos recuerda nuestra necesidad y al mismo tiempo nuestra incapacidad para liberarnos de nuestra miseria, de vencer nuestras debilidades, de superar nuestras limitaciones, de curar nuestras heridas. En definitiva, cuando Jesús, como ilustra Isaías 53, fue llevado al matadero, asumió sobre sí todo nuestro dolor, todo tu dolor, para quitar el peso del sufrimiento que no podemos soportar, el de nuestro pecado, y hacer las paces con Dios, hacer las paces con nuestro prójimo y hacer las paces con nosotros mismos. No es de extrañar, pues, que los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y millones de ángeles en representación de toda la creación y el pueblo de Dios, proclamen la dignidad del Cordero, del Mesías, del Cristo, para abrir los sellos y recibir la adoración cósmica que solo Él merece. Dios es digno de adoración porque es soberano sobre la historia, sobre la creación y sobre su pueblo. Después de ponernos como observadores de la misma visión que tuvo Juan, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Juan lloraba. Quiere decir que no se quedó indiferente. La visión dejó una huella en su corazón, en su mente, en sus emociones. Te invito a que tú tampoco te quedes indiferente. Ya hemos observado que Dios tiene motivos de peso para recibir adoración por su soberanía sobre la historia, sobre la creación, sobre su pueblo. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos estaban representando a toda la humanidad en aquella escena de adoración. Yo creo que la aplicación es obvia. No te conformes con que otros te representen. Adora. Adora al Señor de la historia, al Creador de todas las cosas. Adora al que te redimió con su sacrificio y te llamó a su pueblo, a su familia. No dejes que los seres vivientes, los 24 ancianos o los ángeles, lo hagan por ti. Haz de tu vida una vida de adoración.
Póstrate ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ríndele el honor y la gloria que solo Él merece, aquí y ahora. Amén.